Vamos a ver, no puedo decir lo que nos acaba de decir la productora en el oído. Pero sí, lo voy a decir. Dice, miremos cuando entró la novia cornuda de uno de los chicos en la casa. Ay, sí, estuvo buenísimo. Mirá, lo vi, lo vi. A la prueba me remito. Mira, vamos a ver esto pasado en un congreso. Es tremendo. Yasmín, la novia de Dante, entró a la casa de gran hermano. Mira, hagamos silencio y miremos. Divina ella. ¿Están todos quietos, tiesos? Maléfica. No, re mala. Escuchemos. Te estás divirtiendo engañándome. Bueno, esta era una de las cosas que pasaban, pero también ella ingresa en un momento, entra y se pone a hablar con la novia al lado, en la cara. La novia, ¿no? Esa parte la tenés. Al novio, al novio. Ahora, al novio. Al novio, y le dice, ¿te parece divertido estar engañándome? ¿Te parece divertido estar faltándome el respeto? No. Tu mamá está muy decepcionada de vos. ¿Y cómo seguir después de eso? No. El chabón... Creo que fue la última vez en su se vida. Se fue, le abrió la puerta. Claro, se fue. El contexto, porfa, el chabón adentro con la novia afuera y se empezó a chapar con otra adentro. Necesito, o sea, le hizo cornuda televisiva. El tipo necesitó un abordaje terapéutico integral de por vida. No, tremendo. 11, tenemos Telegram si nos quieren escribir, 11-5586-1195. Tenemos otro, vamos a ver, de Inglaterra, a ver qué pasaba. No me digan que es el del perrito. Ah, no. A ver. ¿Qué pasaba acá? Subí. Entra la madre. ¡Qué linda! I love my princess. ¿Y ese con el hopo? ¡Ay, se movió! Y le tocó. Lo estás haciendo muy bien, te quiero un montón. Te bancamos todos, tu familia y tus amigos. Pasa que no se puede en esto, ¿no? Tocar. Keep away from Lee. El familiar sí puede tocar. He tells you one thing, and then behind your back he tells housemates other things. And when he's in the diary room, he says that you get on his Le está advirtiendo algo que está haciendo el novio fuera de la casa. Uy, no. ¡Ay, la mató! He has knocked you off. But listen. No, señora. No. ¡Señora! Tu novio sale con tu mejor amiga. ¿Tu amiga o tu enemiga? También ser familiar y decir algo que te puede movilizar. Tu novio te dejó por tu mejor amiga. Te estamos engañando de hace 2 años, pero estás re bien en el juego. A ver. ¿Vos podés? You can do this. Me da cara. A ese que le trajeron. Me da carita que tenía con el gorrito. You can do this. Qué raro. Sí, ojo, este que es de, este es de los primeros años, de los 90. I've got one thing to say to you, Mr. Jimbo. Dice los demás. So con el dedito le puso la punta a todo. Y este que es un productor que entró. No es esa, es como Alfa, es un participante. Mi amor. Le agradeció por cuidar a la hija, el que la cuida. Perfecto. Mira la uña de la señora, qué linda suena. And I see everything that's going on. Dice. All right. We all love you. Para la destrozó igual. We all love you. Don't worry. Está hablando, no se puede. Don't worry. Don't worry. No vi nada. You can do this. All right? Cada gran hermano. Un pico. O en culturas. Y la mamá dos picos. Qué raro. Culturas, culturas. Qué raro. Otro más, otro. Igual cada tres. No, ¿qué no, chicos, sí. Paren un poco. Ahí está. Mira, ¿qué tiene puesto? Un pavo real en el cuello, la señora. You when you come home. Listen, you've not got long to go now. But listen, now tanto se puede hablar. Claro, sí, el que entra te puede decir todo lo que quiera. Igual, no, otra más. Ay, chicos. También la requiere la mamá. El tipo que eran hermano mi le acaba de decir. Rey necesario. A ver, ahora cuando cortan, I'm freeze. Que el novio se casó, ya le dijo. A ver. ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Qué era Maxwell Smart? Se metió en un reloj. ¿Qué se metió en un reloj? A ver. ¿Eso era la campana de ellos? En cada gran hermano de distintas partes hay distintas campanitas. Sí. Sí. Otras alarmas. Uy, qué bueno que está congelado. Qué fríos que son, ¿no? Nosotros estaríamos como más. Mirá lo que son las casas. Eso que es Inglaterra, ¿no? Sí. ¿No te das cuenta ya que es re inglés todo el reloj? Hubo un congelado, chicos. No recuerdo en dónde, que estaba un muchacho y entra su gemelo. Obviamente lo ve y se pone re contento. Lo abraza, le dice, vas bien, tipo, quédate tranquilo. Saca su celular y le muestra una foto. Se ve que estaba permitido.
se larga a llorar, qué sé yo, y con el chato lo hablábamos el viernes pasado, era como, bueno, pero ¿sos mi amigo o sos mi enemigo? Claro. ¿Me vas a ¿qué me estás mostrando? ¿Queremos que había fallecido tu mascota? No, no contaron. Ay, no. Pero quizás te dicen, no sé, vos entraste a la casa y tenés un hermano que iba a ser papá, y quizás nació tu sobrino, y te muestran la foto de tu sobrino. Uy, tremendo. O te muestran las cosas que tenés que pagar. Para, ¿te imaginas? te muestran el pago a mis cuentas. El dólar, lo que aumentó el dólar. ¿Te querés cortar? ¿Cuánto aumentó tu propio sellado? La obra social, la prepaga. Ay, Dios. El que ay, sea Dios. Que entre igual. Claro. Para mí tiene que tener mucho ojo con lo que le dice. Sí. Porque... sí. Va a ser muy emocionante. Yo creo que todos se van a quebrar. Va a estar buenísimo. Hasta a mí me emociona pensar que pueden traer un familiar de ellos y mañana es muy emocionante. Mañana va a ser re montaña rusa el día. Va a estar buenísimo. Mañana va a estar espectacular, amigos. Espectacular. Aparte, ideal para terminar el fin de semana largo, el XXL, todos llorando. Claro. Ahí está bien, amigos. Sí. Ahí estamos. 11, tenemos teléfono, 11-5586-1195. ¿Tenemos otro con Geletti? Ay, a ver. A ver. ¿Uno de Filipinas? Uy, vamos a ver el de Filipinas. A ver. Vamos a chusmear. A ver este. Ay, no entiendo lo que dice abajo ni en pedo. Yo te traduzco. A ver, escuchemos esto porque no entendemos nada. Uy. ¿Qué es el abuelito? Abuelito, dime tú. Ay, no. Bueno, ya está, me voy a morir. Me dan un beso en la frente, te juro que me... Me voy a morir y vuelvo. I've always loved you. Siempre te amé. When I first saw you as a baby. Desde que eras chiquita. Desde que eres una bebé. I loved you then and I love you now. And I'll always love you. Te amo siempre. I always love you. Ay, cómo me emociono. Cómo se contienen de no moverse, de no abrazar. Tremendo, aparte ella justo quedó con la mano en el cachete. Que sentís como que es la mano del abuelo. ¿Ves? Que está agarrando el moflete. Pero no, es la mano de ella. Los mimitos que le da. Quiero que sea feliz. Deseo que sea feliz. Fundamental, amigos, para este momento que el musicalizador clave pianito. Sí, fundamental. Fundamental. Ay, yo quiero que me hagan el congelado. Hacemos el congelado mañana acá. Ay, mañana podemos jugar el congelado acá. Pero no nos va a repercutir de la misma manera que ellos. No. No estuvimos congelados. El sueldo está congelado. Un abrazo. Como en todo el país. Ay, Dios mío. Les voy a pasar uno a Solsi. Este es el que le rompe el corazón. Hay una que está durmiendo. Ay, no, el abuelo. Ese va a ser Manzana, lo bueno que Manzana lo va a agarrar durmiendo en la cama, va a ser que la mejor la va a... Che, pará. Manzana vivió congelado. Uy, pero hagamos algo. O sea, Manzana. Sí, no, o sea, está más goldina que nunca. Para Manzana, mañana el juego es que se active, no que se congele. Pará, y no podemos hablar con la producción. Yo soy malo. Ay, por favor, me encanta. Que agarren en un momento que Manzana esté dormido, casi siempre. Y que entre alguien que de repente lo toque. Y se despierte. Y nominado. No, pero que se quede ahí, tío, y que vea quién. Tienen que evaluar bien a qué hora van a ser congelados, porque es que cuando justo se paró, ahí eran congelados, porque se quedaron dormidos. Es en un momento inesperado, cualquier momento. No tiene por qué ser en el horario de la gala. Y no, pero yo creo que mañana para el estreno la van a vamos a aprovechar. Seguramente sí, claro. Pero capaz que no siempre tiene que ser un horario de gala. No, es verdad. Puede ser en cualquier otro momento. Y también puede ser dos veces al día, una, no sabemos nada. Hay que estar prendidos, amigos. Espiemos un poquito la casa, chumiemos.